la primera sesión de modelo de contenido sí va a ser diferente a todas las demás, porque la primera de las cuatro partes que hay, hay que hacer una conceptualización y ideas previas del deporte y se va a trabajar. Vamos a trabajar el taekwondo, que ya conocéis, soy entrenador nacional, lo vamos a hacer todo el mismo con el secretario de taekwondo. Y hablando con Alfonso, pues intentamos hacer una propuesta de qué manera podemos integrar algún gesto técnico de taekwondo con el modelo técnico. Entonces, pues vamos a ver esa idea previa. Cambio de churro al compañero. Acordarse los puños cerrados, la cara arriba, el cuerpo recto. Ahora lo que vamos a hacer es un juego que se va a llamar el pasillo tenebroso, en el que vamos a hacer dos grupos, ¿vale? Y se van a hacer dos pasillos. Cada uno de nosotros tendremos que pasar por el pasillo y los compañeros podrán golpearnos en la zona del estómago. Vale, muy bien. Y vale, en este caso, vale, nos separamos, nos sentamos y empieza el torneo. En una primera ronda, el equipo 1 son los que golpean, ¿vale? Y el equipo 2 son los que tienen que bloquear. Vamos a contar los impactos, ¿de acuerdo? Tú tienes 5 impactos. Aquí tienes que estar, tú tienes 5 impactos para dar. Ya tienes que bloquear las 5 veces. Pero con los turnos. Con los turnos. ¿Vale? Y tenemos que contar los bloqueos que ya hace. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendéis el torneo? Pues venga, empieza Laura. Vamos. Al centro, tenemos que arribar, ¿eh? ¡Vale! Son 10 euros de aula. Lo veo, tú la pones en la cinta. Vamos, vamos a separar un poquito, ¿vale? Tienes 5 intentos. Pero solo de arriba al culo, ¿no? Aquí, 5 intentos. Del cinturón hasta la cabeza. 5 intentos tienes. Venga, vamos. Ahora. 2, 3, 4 y 5. Y un punto, muy bien. La interacción que hay entre los dos adversarios está definida por una serie de elementos cambiar, por eso lo hace tan difícil al taekwondo con respecto a otros deportes. Tenemos un espacio, que son 8x8, tenemos un tiempo de duración determinado de la prueba, que son 3 saltos de 2 minutos, y tenemos a un rival que yo tengo que trabajar o interactuar en función de las intenciones de mi rival. Y es posible que esté buscando un ataque y mi rival tenga que preparar la puerta.